Abramos la Biblia y los que no, pues ahí bendito Dios, aleluya, escuche la palabra del Señor en esta preciosa hora. La palabra del Señor se lee con reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice en versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió de él muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: porque nosotros no pudimos echar por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oramos, Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial. Pedimos, Dios mío, que sea usted hablándolo de una manera gloriosa, Señor, en esta preciosa noche. Cada uno de nosotros, Señor amado, seamos bendecidos a través de su palabra, Señor, en esta hora. Pedimos, Señor, por los hermanos que los están viendo a través de estas pantallas, bendígales de una manera especial, Señor, en esta preciosa y hermosa noche, Dios eterno. Dios mío, que estos pocos minutos que hablemos de su palabra pueda ser, Dios eterno, una palabra poderosa, una palabra que los impacte nuestra vida, nuestro corazón, en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial. Gracias, Cristo de la gloria, gracias, Señor, en este momento, Dios mío, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos, en esta hora, estos 20 minutos que tenemos, hermanos. Vamos a aprovecharlo con la ayuda del Señor en esta preciosa y hermosa hora. Bendito Dios. Y en esta hora, hermanos, vamos a estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema: ¿cómo orar por un milagro? Amén. El tema es, hermanos, ¿cómo orar por un milagro? Amados, vemos en estos tiempos los cuales estamos viviendo la iglesia actual. Amados, es lo que menos ahora se ve, hermanos, de que hayan sanidades, que hayan milagros, que ocurran cosas grandes y extraordinarias en la vida del hombre. Hermanos, quizás es en el tiempo igual que en el tiempo, hermanos, donde estos Jesús andaba en la tierra, quizás, hermanos, no había ese, porque dice esta lectura que leímos en esta noche, de que, amados, este hombre, el padre de este muchacho, había llevado, hermanos amados, a este muchacho a los apóstoles, quizás muchas veces lo había llevado, pero, amados, no había ocurrido nada. ¿Por qué? Porque no había fe en ellos. Y ese es el problema. ¿Por qué es que ahora no ocurre un milagro? ¿Por qué es que ahora no ocurre, amados hermanos, nada? Bendito, porque no hay fe en nosotros. Aleluya. No hay fe, hermanos, como en el que ora, como el que está enfermo. Porque ahora, amados hermanos, como ahora la ciencia está tan avanzada, ya la gente, amados, ya no le tiene fe a los milagros, ya no le tiene fe a la oración, ya no le tiene fe, amados hermanos, que Dios puede hacer algo especial. Y ahora estamos tan acostumbrados que cualquier dolorcito, cualquier cosa, hermanos, corremos al hospital. ¿Verdad?
Amados hermanos, cualquier cosa que nuestros niños tienen, amados hermanos, amados, algo que quizás ellos tienen un malestar, amados, corremos al hospital, bendito Dios. Aleluya. Amados hermanos, amados, ese es el problema, esa es la situación por la cual, hermanos amados, no ocurren milagros en estos tiempos. Amén. Porque nosotros, hermanos, no actuamos, no, amados hermanos, no los ponemos a orar, a clamarle a Dios, creyéndole a Dios, hermanos amados, que Dios puede hacer el milagro. Aleluya. Amados hermanos, pero el tema es cómo orar por un milagro, cómo orar para que ocurra un milagro, bendito Dios. El Señor, hermanos, cuando este hombre le dice, yo he llevado a este joven, a los apóstoles, y no ha pasado nada. Y el Señor les da ahí, amados hermanos, una buena regañada. Qué bonito fuera que el Señor viniera y nos diera una buena regañada a nosotros. ¿Verdad? Porque nosotros, hermanos amados, no tenemos fe. No tenemos, amados hermanos, no oramos muchas veces, amados hermanos amados. No le pedimos a Dios que lo sane, que lo... Ahora estamos ya, allá vamos al hospital. No, pues el doctor ahí, como él no tiene... misericordia, sin grato, no lo rajando, mañana te voy a operar, no te preocupes. ¿Verdad? Alabado sea Dios, porque él no tiene fe. Imagínense nosotros, hermanos amados, teniendo a un Dios tan grande, a un doctor de doctores, pero por no tener fe, muchas veces, hermanos amados, Dios no hace el milagro en nosotros, aleluya. Y este hombre le dice, no, yo ya lo llevé a los apóstoles y nada ha ocurrido. Y el maestro ahí le dice, amados hermanos, amados, en esta lectura, en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, le dice. Aleluya. Oiga, amados hermanos, qué regañada le dio, bendito Dios, aleluya. Amados hermanos, generación incrédula, le dice ahí. Iban parejos los apóstoles también. Alabado sea Dios, ahí no había cosa, amados hermanos, porque ahí estaba Pedrito, el Señor, y no, la generación incrédula. Y los apóstoles se le acercan ya después a Jesús y le dicen, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos hacer eso? ¿Por qué, amados hermanos? Y él les dice, por vuestra poca fe, aleluya, porque no había fe en ellos. No tenía fe, y amados, imagínense que, y la fe, el Señor la compara como un grano de mostaza. ¿Cuántos conocen el grano de mostaza? Amén. El grano de mostaza es la semilla más chiquitita, amados hermanos, amados, que si usted la pone en la palma de la mano, usted cuesta distinguirla, es tan menuda, imagínense, amados hermanos, y si el Señor nos hubiera dicho que tuviéramos fe como una semilla de aguacate. ¿Verdad? Imagínense, el Señor nos pone, amados, la comparación de la que tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es lo más chiquitito. Imagínense, amados hermanos, ni así tenemos la fe nosotros como un grano de mostaza, amados. Es porque, amados, no hay nada. Y dice, ahí le habla, amados hermanos, amados, y dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dijéramos a este monte, échate, arráncate de aquí, muévete para allá, bendito Dios, aleluya. Pero esto está hablando espiritualmente, bendito Dios. Y el Señor hablando, no es que nosotros vamos a ir a decirle a esa montaña, en el nombre de Jesús, muévete para allá, bendito, ni podemos orar, ni podemos sacar, amados hermanos, una enfermedad de fiebre, alabado sea Dios. ¿Y cómo vamos a ir nosotros a decirle a una montaña, móvete de aquí, echate para allá, bendito Dios, aleluya? ¿Verdad? Amados hermanos, es imposible, pero hablando espiritualmente, el Señor, amados, dice que nosotros si tuviéramos fe, aleluya, nosotros hiciéramos grandes cosas, grandes milagros a través del Señor, aleluya, pero como no tenemos fe, tenemos más fe, amados hermanos, amados, a la pastilla, a la Tylenol, a tantas pastillas que han salido ahora, bendito Dios, aleluya. Pero, amados, le tenemos tanta fe al doctor, bendito Dios. Gloria a Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un doctor, bendito Dios. Como ahora es tan fácil, alabado sea Dios. En aquel tiempo, era, amados, la gente tenía fe porque no conocían los hospitales.
Alabado sea Dios. Esta gente a pura oración. Alabado sea Dios. Aleluya. Quizás estaba un enfermo ahí orando, amados hermanos, hasta que Dios hacía el milagro. ¿Verdad? Aleluya. Amados, aquí comenzaban desde la mañana. En una ocasión, mi hermano mayor cayó grave, enfermo. Amados hermanos, y llegaron los hermanos desde la mañana hasta en la tarde. Amados hermanos, clamaban, oraban, se ponían de pie, se arrodillaban, y amados, hasta que Dios hizo el milagro. Y a mediodía, amados hermanos, amados, el Señor le muestra una visión a una hermana de las que estaban ahí, amados hermanos, y veía un ataúd, y amados hermanos, amados, y veían allí a mi hermano que estaba tendido, bendito Dios, aleluya, y amados hermanos, y aquellos hermanos más clamaban al Señor, más le pedían al Señor. Ya en la tarde, amados hermanos, Dios le muestra de que había venido un ángel y que estaba operando a mi hermano. Alabado sea Dios. Oiga, ese fe, bendito Dios. Aleluya. Hombre, si nosotros hubiera sido, ya lo hubiera mostrado esa, ahí ya hubiéramos dicho, vaya, prepárense, ya este se va a morir. Pero no, entró la fe y ellos no, es comenzaron a clamar y a orar y a gemir al Dios de los cielos hasta que Dios hizo el milagro. Ese es fe, bendito Aleluya, Dios. Aleluya, amén. Amado, y ese es lo que nosotros no tenemos, ese es el problema, porque es que hoy en estos tiempos no hay milagros, no ocurre nada, bendito Dios, porque no tenemos fe. No hay fe, bendito Dios, aleluya. Pero amados hermanos, hay tres cosas tan importantes que nosotros debemos de tener, bendito Dios, aleluya. Es fe. ¿Y qué más le dice en el versículo 21, hermanos? Pero este género, le dice, no sale sino con estar en el Facebook, pasar todo el día. Con pasar allá, amados, en la televisión, guindados todo el día. Con pasar allá perdiendo el tiempo, no, le dice, con oración y ayuno. Ese es el problema, amados, que en estos tiempos hay. No hay fe, no hay oración y no hay ayuno. Alabado sea Dios. Dos, tres armas poderosísimas, hermanos, que la iglesia ha perdido hoy en estos tiempos. Alabado sea Dios. Amados hermanos, no lo vayan a hablar de comer a nosotros, que para comer somos buenos, pero háblenlo de los de ayuno. Alabado sea Dios. Nada, amados hermanos, no tenemos miedo. No, es que tengo úlcera, Dios. Amados hermanos, amados, si tiene úlcera, venga, ore, clame al Señor con fe, y Dios va a hacer el milagro en el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, para Él todo es posible en el nombre poderoso del Señor. Alabado sea Dios. Cuando hablamos, amados hermanos, amados, de fe, necesitamos nosotros como iglesia tener fe, fe en el Señor, fe que Dios, amados hermanos, va a hacer el milagro, Dios va a hacer la obra, bendito Dios, aleluya. Amados, muchas veces tenemos problemas, cosas difíciles en nuestra vida, pero en vez, amados, de orar al Señor, de clamarle al Señor, de ir allá en los secretos y doblar rodillas, mantenerse clamando al Señor, vamos y le contamos al vecino. Y en vez, amados hermanos, amados, de darles un buen consejo, alabados sea Dios, los arruinan más. Pero amados, si nosotros fuéramos a la oración, a clamarle al Señor, a pedirle al Señor, amados, que Dios resuelva nuestro problema o la situación la cual nosotros tenemos, amados hermanos, amados, Dios lo puede hacer, cuanto lo creen. Amén. Pero el problema, nosotros, en vez de solucionar la situación, nosotros le contamos al vecino y más grande se hace el problema, y después ya no se puede solucionar porque la situación es más grande. Pero muchas veces nosotros oramos un ratito y ya queremos que Dios haga el milagro. No, es de clamar, es de gemir. Cuando decimos de oración, amados hermanos, no solamente es de 5 minutos, oración de tirador, como la que nosotros hacemos hoy. Ay, verdad, aleluya. Amados hermanos, Jesús era un hombre que se mantenía orando. Dice la Biblia que en una ocasión se fue con los discípulos y él les dice, quédense aquí, yo voy a ir a orar. Y aquellos, amados, solamente llegaron, los dejó el Señor y se durmieron.
Y el Señor fue a un tiro de piedra, dice el Señor, dice la palabra, y amados, comenzó a clamar, comenzó a orar, comenzó a pedirle al Señor, comenzó a orar, y a la hora, amados, él viene a ver, y estaban dormidos. Imagínense, una hora había pasado y estaban bien dormidos. ¿Verdad? Así pasa hoy. Y Jesús, amados, se mantenía orando. Él siempre iba, amados hermanos, amados, al monte a orar. ¿Cuántas veces vamos al monte nosotros? Aleluya. Muchas veces no hay tiempo de ir al monte, pero hay tiempo para estar en el teléfono. Hay tiempo para estar, amados, perdiendo el tiempo en otras cosas que no edifican, bendito Dios, aleluya. Que ese tiempo que no los edifica, que nosotros sabemos que estamos perdiendo el tiempo, bendito Dios, lo aprovecháramos para estar, amados, en el monte de Dios, orando, pidiéndole a Dios, amados hermanos, por cualquier cosa. Mire, amados, pasaran cosas grandes en nuestra vida, bendito Dios. No ocupáramos, amados hermanos, de andar ahí tanto en los doctores. Porque muchas veces no venimos al culto porque estamos ante el doctor, fuimos ante el doctor. Amados, la fe, necesitamos, amados hermanos, poner esa fe en práctica. Poner, amados hermanos, esto tan especial, tan bonito, que es la oración y el ayuno, bendito Dios, aleluya. La oración, el ayuno, la fe, amados, es tan importante para nosotros, alabado sea Dios. Pero cuando no hay fe, amados hermanos, nada se puede hacer, bendito Dios. Amados, podemos ver ahí también, amados, Mateo 21, bendito Dios, aleluya, 21, en esta preciosa y hermosa hora, bendito Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 21, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudáis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Oiga, siempre el Señor les da, amados hermanos, a los apóstoles esta receta tan importante, bendito Dios, aleluya, que es la oración, la fe y la oración, alabado sea Dios, aleluya. Amados, que si él tuvieran, amados hermanos, amados, le creyeran, amados, al Señor, dice en este versículo el Señor diciendo: no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración. Oiga, qué lindo, amados, es la oración. Cuando nosotros oramos, hermanos, pueden ocurrir grandes cosas en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén, yo lo creo. Amados hermanos, cuando nosotros oramos, clamamos a Dios con fe, hermanos, pueden ocurrir, Dios puede hacer grandes sanidades, grandes en el nombre poderoso del Señor. Lo que sucede es que nosotros estamos ahí, amados hermanos, orando, pero estamos pensando allá, bendito Dios, aleluya, en la pastilla. Estamos pensando allá, amados hermanos, amados, en el doctor, que, amados, que será más fácil, amados hermanos, mantenerse un momento orando, clamando al Señor, que agarrar afligido allá por el doctor, que le saquen unos $1,000, $5,000. Creo que es más fácil, hermanos hermanos, clamarle al Señor. Yo no digo que la ciencia es mala, no. Amados hermanos, si no tiene fe usted, tampoco se va a dejar morir. Si no tiene fe usted, vaya hacia el médico. La cosa es que, pero amados, estamos hablando, amados, de fe que necesitamos como iglesia, como pueblo de Dios, amados hermanos, amados, tener fe en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? Amén, aleluya. Son poquitos los que tienen fe, pero está bueno, lo bueno es que son sinceros, alabado sea Dios. Pero alabado, no vaya a ser que en el momento difícil vaya a correr, usted que dice que tiene fe, corre, es el primero que va para el del doctor, alabado sea Dios, aleluya. La fe, amados hermanos, amados, mueve montañas. La fe hace cosas grandes, alabado sea Dios, aleluya. Y también podemos ver Marcos capítulo 11, versículo 23.
en esta hora. Marcos 11:23, en esta preciosa y hermosa hora. 11:23 de Marcos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oiga de nuevo, amados hermanos, hablando, alabado sea Dios, que esta cosa no es, amados, de otra manera. Nosotros quisiéramos que Dios hiciera el milagro de otra manera, pero aquí es con fe y en oración, alabado sea Dios. Con fe y oración es que las cosas es que pueden suceder, bendito Dios, aleluya. Pero nosotros quisiéramos que las cosas fueran más fáciles. Lucas capítulo 17, versículo 6, alabado sea Dios. Lucas 17, versículo 6, en esta preciosa hora, gloria a Dios, aleluya. Qué importante, hermanos amados, tener fe. ¿Qué versículo le dije? 17, 6, Lucas. 17, 6. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Gloria a Dios. 17, 6 de Lucas. Entonces el Señor dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ahora o apacienta ganado, al verle él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Versículo 6 dice, amados, si tuvieres fe. Oiga, amados, la fe mueve cualquier cosa, cualquier problema que nosotros podemos tener, amados, a través de la fe y a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura. Dios puede hacer cosas grandes y extraordinarios. El doctor puede decir muchas veces que tiene cáncer, que tiene sida, que tiene, amados, leucemia, pero si nosotros, amados, oramos con fe, pidiéndole al Señor, Dios puede hacer un milagro grande. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Yo he visto cosas grandes que Dios ha hecho, hermanos, a través de la oración. Yo he visto gente que Dios ha sanado a través de, amados, con cáncer. Dios las ha sanado en el nombre poderoso del Señor. He visto grandes milagros, grandes cosas que Dios ha hecho, amados, pero eso es a través de fe, a través de oración, a través de ayuno, a través, amados hermanos, de la búsqueda del Señor. Dios hace esos milagros, esas cosas importante, bendito Dios, aleluya. Pero necesitamos tener fe en el nombre poderoso del Señor. Libro primera Corintios capítulo 12, versículo 9, ya para ir terminando, hermanos, en esta preciosa y hermosa hora. Primera Corintios 12, 9, bendito Dios. Primera Corintios 12, 9, en esta preciosa y hermosa hora, gloria a Dios. La palabra del Señor dice: a otros fe por el mismo Espíritu, vamos a ver desde el 8, bendito Dios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Oiga, qué lindo es el Señor. Nosotros tenemos, amados hermanos amados, Dios los ha dado, amados hermanos, ese poder de la fe a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos, amados, ese poder, amados, pero lo que sucede es que nosotros no estamos usando la fe
No estamos usando la oración, no estamos usando el ayuno, bendito Dios, aleluya, ¿verdad? Para poder que el Señor haga cosas grandes. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas grandes en este lugar? Sanidades en este lugar, el mismo nosotros, porque en veces nosotros andamos ahí, amados, situaciones difíciles en nuestra vida, quizás enfermedades que andamos, alabado sea Dios, pero como no hay fe, como no hay oración, como no hay ayuno, amados hermanos, no pasa nada. Pero no, si nosotros oramos, clamamos al Señor, Dios puede hacer algo grande en nuestra vida, y no ocuparíamos ir al médico, no ocuparíamos ir al doctor, bendito Dios, aleluya, sino que a través de la oración, alabado sea, la oración de fe puede mucho, amados hermanos, hacer cosas grandes y extraordinarias en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos, hermanos, entrar en esa fe. Pero cuando hablamos de oración, hermanos, como les dije en principio, no solamente es de 5 minutos, es una oración hasta que Dios, amados, conteste el milagro, hasta que Dios haga, amados, lo que tiene que hacer, bendito Dios, aleluya. Pero ese es el problema, que nosotros los cansamos fácilmente. Nosotros, amados, cuando ya no vemos nada, bendito Dios, aleluya, no, decimos esto está difícil, pero no, la cosa es de seguir orando, seguir clamando, seguir pidiéndole al Señor, y Dios hará lo que tenga que hacer en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos lo creen esta noche, hermanos? Amén, aleluya. ¿Cómo orar por un milagro? Bendito Dios, aleluya, es el tema. ¿Cómo orar por un milagro, amados hermanos, teniendo fe y teniendo oración y ayuno? Bendito, esa fue la clave que el Señor le dio, amados, a los apóstoles, aleluya, que sin fe y sin oración y sin ayuno es imposible, bendito. Ese es a través de estos tres elementos que nosotros podemos, hermanos, alcanzar cosas grandes y extraordinarias. Así es que nosotros podemos, amados hermanos, así es como se puede ocurrir un milagro, a través de la oración, del ayuno y de la búsqueda del Señor. Así es que, hermanos, ese ya ahora sabemos cómo orar por un milagro. Usted no solamente venga a decir no, sino que ya tenemos, amados, la fe, la oración y el ayuno. Eso es, amados, así es como Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Alabado sea Dios. Y esta hora damos gracias al Señor por esta palabra, hermanos, que hemos leído juntamente con ustedes en esta preciosa hora. Sé que Dios es bueno, Dios es grande y para siempre su misericordia. Vamos a orar para que Dios sea obrando en nuestra vida en esta preciosa y hermosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, muchísimas gracias. Gracias, Padre, por esta palabra que usted nos ha traído en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial. Le pedimos, le rogamos de manera especial que los ayude, que los fortalezca en gran manera, Señor amado, para seguir hacia adelante, para seguir peleando esta buena batalla. Señor, oro, Señor eterno, de la fe, de los deseos de orar, de los deseos de ayunar, Señor amado. Se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito, Señor. En esta hora, Dios mío, Padre, usted nos ha enseñado algo especial, algo glorioso, Señor. Cosas que nosotros muchas veces los olvidamos, Señor eterno. Pero en este momento le clamamos, le pedimos, Señor, en gran manera. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. En esta hora sé que hay amigos con nosotros. No sé si este jovencito quisiera aceptar al Señor o si ya es cristiano. El que estuvo orando por él es Denis Troches, mi sobrino. Qué bueno, una bendición. Mire, qué bueno que haya este joven con nosotros, hermanos. Hemos estado orando por él. No sé si quisiera aceptar al Señor en esta hora, este joven, ya que Dios le ha permitido llegar a este lugar. Pues para él no hay nada imposible. Puede en esta hora pasar al frente y podemos orar. No sé si nuestro hermano, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Telmer, quisiera reconciliarse con el Señor esta la noche también, que puede hacerlo en el nombre poderoso del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Bendito Dios, aleluya. Sé que ha estado orando por su hermano y que bueno, Dios ha contestado la petición. Alabado sea Dios. Bueno, si no hay, vamos a orar. Hay algunas peticiones aquí con nosotros, hermanos, que han llegado. Vamos a estar orando por nuestro hermano José González, oración por sanidad de su esposa. Amados hermanos, amados, vamos a estar orando por nuestro hermano en esta preciosa
y hermosa. Ora, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Ayúdenme a orar juntos ahí. Hemos orado, amados, ¿cómo es que puede ocurrir el milagro? Si los unimos en fe, Dios puede hacer algo grande. Ahí donde usted está, levante su mano, vamos a orar por estas peticiones. Padre, que el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, venimos orando, venimos clamando, Señor eterno, por estas peticiones. Mira a nuestro hermano José González pidiendo sanidad por su esposa, Señor. Dios mío, no sé dónde se encuentra, Señor eterno, su esposa. Pero en esta hora, Padre Celestial, clamo por nuestra hermana Marta, Señor. Ahí donde está, Dios mío, no sé cuál sea la enfermedad, pero en este momento venimos activando esa fe. Venimos, Padre, clamando. Venimos pidiendo, Señor, una sanidad gloriosa. Sea usted, Dios mío, tocando ahí ese lugar afectado. Sea usted tocando. Sea usted, Dios mío, echando fuego, Dios eterno, ese espíritu de enfermedad que está perturbando, Señor, la vida de nuestra hermana Marta, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre poderoso suyo, Señor, Padre, oramos, Padre Celestial, por fortaleza para la familia Moreno Blanco. Señor, fortalece esta familia. Hemos estado orando, hemos estado clamando, Señor, para que usted fortalezca esta familia, ayude a esta familia, Señor amado. Se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito, Señor. Padre, oro por nuestro hermano, Señor Marcio, Señor, en esta hora, Padre, que está agradecido, Padre Celestial, por la llegada del sobrino, Señor Denis, en esta hora, Dios mío. Padre, muchas gracias, Padre del cielo, porque usted contestó las peticiones. Usted pudo traer este joven con bien, Padre Celestial. Dios mío, oramos, Señor, por Alberto Membreno, Señor. Oramos por su familia, Padre Celestial, por salvación y fortaleza. Dios mío, salve esta familia, Señor amado. Toque esta familia, Señor, se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Dios mío de gloria, extiende su mano de fortaleza, Señor, a favor de esta familia, Señor amado. Dios mío, clamo, Señor, por Ramón Fernández, Señor, oración por sanidades. Dios mío de gloria, en esta hora, Dios mío, extiende su mano ahí, extiende su mano de sanidad, Padre Celestial. Padre, Dios mío eterno, por Ramón, Señor, en esta hora, Dios mío, extiende su mano, pon tu mano sanadora en esta presión y hermosa. Ahora enviamos su palabra de sanidad, Señor, a favor de nuestro hermano Padre Ramón Fernández. Fortalécele, permítale un trabajo, Señor amado, se lo suplico en su nombre bendito, Señor. Oro, Señor, por nuestro hermano Francisco, Padre Celestial, Dios amado, que está ahí, Señor, viéndolo, Señor, desde Los Ángeles, Señor, clamamos por él. Fortalece a nuestro hermano Francisco, Señor, en esta hora, Padre Celestial, que está ahí, Dios mío, conectado con nosotros. Fortalécele, ayúdale, Señor, en gran manera, se lo pedimos. Gloria a Dios, qué bueno, grande es el Señor en esta preciosa hora. Hay alguien, hermano, que se está reconciliando, nuestro hermano Ángel Medina, gloria a Dios, se está reconciliando en esta preciosa hora. Ahí donde está nuestro hermano Ángel, que levante su mano y que repita, que diga: Señor Jesús, en esta hora te acepto como único y suficiente Salvador. En esta tarde, Señor, muchas gracias por permitirme, Señor eterno, volver a reescribir mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, muchas gracias por darme esta oportunidad, Cristo de gloria, de poder, Señor, reconciliarme con usted. En esta hora, Dios mío, fortalece a nuestro hermano Ángel Medina, Señor, allí donde él se encuentre, Señor, en esta hora, Padre Celestial, le pido, Señor, le ruego de manera especial que lo fortalezca, que le ayude, Señor, en esta preciosa hora, Padre Celestial. En este momento, Dios mío, extiende su mano de poder, extiende su mano de gloria, Señor, fortalécele, ayúdele,
ayúdele, Señor, en gran manera. Dios mío, vengo orando por nuestra hermana Connie, Señor, Ceguera. Padre, oración por José, Padre celestial, aleluya, que está preso, Señor. Clamo, Dios mío eterno, en esta hora, que extienda su mano poderosa, Señor amado, que extienda su mano de gloria, Señor, a favor de nuestro hermano que está ahí detenido. Señor, fortalece en gran manera. Gracias, Señor, en esta hora. Bendito Dios. Y ahí a nuestro hermano Ángel, que se ha reconciliado con el Señor, le decimos que busque una iglesia donde congregarse, porque el Señor es bueno, ya que le ha dado esa oportunidad. Tiene que buscar una iglesia donde congregarse, porque no sé dónde él está, si está en este estado, está en otro estado, pero tiene que buscar una iglesia donde congregarse. Vamos a orar, hermanos, para que Dios lo lleve con bien a nuestros hogares en esta preciosa hora. Padre nuestro que está en los cielos de los cielos, Señor, le damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, en esta hora, porque usted los ha permitido, Señor, estar aquí gozándolo. Gracias, Padre, por todo. Gracias por mis hermanos. Señor, oro por aquellos hermanos que no vinieron. Señor, nuestro hermano Héctor, Dios eterno, que esté estorbadito de salud, extiende su mano poderosa. Extiende su mano de gloria, Señor, a favor de mi hermano, Señor, y todo estorbo, Señor, que ha llegado a su vida, sea libre, Señor amado. Se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Adelante, la orden del Señor. Y si el Señor no ha venido, estamos aquí el sábado a las 5 de la tarde. Dios bendiga a los hermanos que los estuvieron viendo. Dios les bendiga de manera muy especial y les animamos a seguir adelante. Dios les bendiga a todos. Adelante, la orden del Señor.